noches, amigos de Confidencial Colombia. Volvemos a nuestro espacio de Dialoguemos para hablar sobre los temas que nos involucran como sociedad, que no necesariamente tienen que ver con con las noticias políticas del orden nacional, del orden económico, pero que de una u otra forma sí están involucradas con nuestras vidas. Antes de presentar a nuestros invitados, pues, es el día y la primera tiene que ver con la recompensa que ofreció el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, para quien suministra información que permita dar como responsable del atentado a la estación de policía del norte de Bucaramanga, que es simple policías heridos. También con la captura, con el secuestro de la sargento Karim Ramírez Chitiva y sus dos hijos. El secuestro fue perpetrado por el ELN en Arauca. Uno de sus menores padece de autismo. Igual, pues, todo el país se une para exigirle al ELN que retorne a la libertad a estas personas. En Bogotá aparecieron pancartas alusivas a la segunda marca Italia. Y una última noticia tiene que ver con el Reino Unido, donde un hombre de 60 años compró un brócoli, lo dejó en la nevera y cuando abrió la nevera se encontró con una culebra en el. Qué horror. Bueno, entonces vamos con nuestro tema de conversación del día, que son las producciones para video y para televisión, valga decirlo, que se están haciendo por celular, donde pues el mundo de la actuación ha incursionado y no solamente para temas de televisión, para cine, sino también para redes sociales. Tenemos a tres invitados que tienen que ver con televisión y todo el mundo de producción de cine y televisión, valga la redundancia. Tenemos primero que todo a Yesenia Valencia, directora del Smart Film. Yesenia, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Osquitar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué pena, me puso nervioso. Me alegra. Bueno, Yesenia, faltan 75 días, 20 horas, 45 minutos y 13 segundos para la novena edición del Smart Films. Me imagino que nos trae muchas sorpresas. Pues sí, la idea y lo que hacemos nosotros en Smart Films es querer sorprenderlos todo el tiempo con nuevas categorías, con premios, con invitados. O sea, todo el tiempo estamos tratando de que nuestro festival les genere a ustedes la capacidad de asombrarse. Bueno, Yesenia, estaremos pendientes de toda la operación del Smart Film en este año 2023. El Confidencial Colombia pues estará presente también para cubrir todo lo que tiene que ver con la puesta en escena. Tenemos también a Jonathan Bedoya. Jonathan Bedoya es un actor de televisión, teatro y cine también. Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? Oscar, gracias por la invitación, bien. Todo muy bien. Bueno, en estos momentos Jonathan hace parte del reparto de la producción de Ana de Nadie y también está dirigiendo una producción para Instagram. Se llama Algo en tu mirada, Jonathan. Y ganador de Smart Films. Ganador de Smart Films. Sí, ahí estamos. Ya estamos con Algo en tu mirada, que es como un experimento que estamos haciendo precisamente con esta juventud, con esta reseña y Smartfish en esta entrevista, porque precisamente estamos haciendo uso del celular, estamos haciendo como un experimento de micronovela que llamamos en formato vertical con celular, comedia, trayendo como a escena un poco del cliché de esas telenovelas con las que crecimos, con sus tintes de comedia, un poco absurdo, y estamos explorando y haciendo como ese experimento y lo estamos disfrutando mucho. Bueno, y también nos acompaña Fernando Cubor. Fernando, buenas noches. Fernando es actor precisamente de la telenovela de la novela para Instagram, Algo en tu mirada. Fernando, ¿cómo está? Muy bien, Oscar. Hola, Yesenia. Hola, Jonathan. Todo muy bien por acá. Bueno, iniciamos entonces con nuestro diálogo esta noche. Yesenia, cuando usted se imaginó estas producciones por celular, ¿pensó
únicamente cine y televisión, o también pensó que podría llegar a plataformas de las redes sociales? Sí, yo creo que cuando nos atrevemos a innovar, estamos realmente jugándole a todas las alternativas. A que podamos romper como los esquemas en los que veníamos marcados, que eran esquemas muy excluyentes, costosos, difíciles de producir, difíciles de hacer, y entonces siempre todas nuestras historias se quedaban en un bolsillo, se quedaban en un cajón, sin poderlas contar, sin poderlas mostrar, y tenías que hacer parte de estos grandes medios de comunicación a los que el acceso era muy difícil y muy complejo. Entonces yo creo que cuando pensamos en vamos a contar nuestras historias con lo que tenemos al alcance de nuestra mano, pues que es un celular, creo que estábamos dispuestos a todo, a que fueran producciones que se vieran en cine, en televisión, en redes sociales. Incluso mira que en el primer festival, el primer año de Smartfilms, nosotros tuvimos a Ciro Guerra y tuvimos a Enrique Carriazo en un foro. Y nos trajimos al director de Tango Feroz, argentino, y lo trajimos. Y para Ciro Guerra y para el director de Tango Feroz era como muy difícil pensar que sus películas fueran hechas con celulares. Y me acuerdo que Enrique Carriazo volteó y les dijo, pues yo me he visto las películas de ustedes en el computador. y fue como, ¿qué? Porque para él termina siendo muy complejo y muy difícil y bastante como poco tradicional que sus películas. Además, él, en ese momento él traía Tango Feroz remasterizada y como pensar que su película fuera vista en un computador. Y pues sí, el mundo cambió. Y los contenidos hoy en día se consumen en los celulares. El 92% de los contenidos se consumen en celulares. O sea, considera entonces que el objetivo de Smartfilms de llegar a enseñarle digamos, a la gente que no es necesario precisamente hacer parte de una producción en televisión para que sus ideas queden dentro del espectro. ¿Se está cumpliendo? Sí, para mí sí. Sí, bueno, Jonathan, ¿cómo es hacer una producción para redes sociales? Pues es estar como en la onda de lo que dice Yesenia, la gente, lo que está consumiendo la gente en este momento, todo es mucho más orgánico, mucho más, todo busca ser más digerible, por decirlo de alguna manera. Yo curiosamente me he dado cuenta que la gente en el transporte público va con sus audífonos y va viendo series, va viendo redes sociales, va viendo sus novelas. Entonces creo que apostarle a un espacio que cada día toma más fuerza está muy bien, ¿no? Hablando pues también de las plataformas, pero específicamente de las redes sociales. Y por eso como que dijimos, vamos a experimentar en hacer algo en tu mirada, que es esta telenovela con un tono muy que hemos creado nosotros como, y lo hemos disfrutado, pero ha sido como algo para disfrutar, y también a el hecho que sea con un celular ha hecho que sea mucho más práctico nuestras jornadas de grabación, ¿no? Entonces hemos podido acceder más fácilmente a un lugar, a unas tomas, a algunos movimientos que de pronto con una cámara tradicional no logramos hacer. Tratamos de siempre de ayudarnos con la luz natural. O sea, son muchas cosas realmente las que economiza uno y se vuelve uno muy práctico a la hora de hacerlo, entendiendo que hoy en día todo el tema técnico, sin dejar de quitarle importancia, a mucha gente no le importa tanto, ¿sí? Y creo que tiene que ver más con un tema de entender que hay diferentes productos, ¿no? Yo creo que este específicamente tiene su tono, tiene su público y tiene una forma de contar la historia en la que no necesitamos contar con toda una producción técnica, por decirlo de alguna manera, y pues muy fácil con el celular. Están, ya llevamos 9 capítulos, 8 capítulos. Sí, está en Instagram, se llama Algo en tu mirada.
Y ahí estamos, y creo que ha sido un reto, pero ha sido muy divertido también. Además, lo que dice Yesenia, como tener la oportunidad uno de decir, esta es mi historia, lo voy a contar con las preguntas que tengo. Qué maravilla. Además, algo muy curioso, y es que cada vez que te ves un capítulo, Yesenia, quedas a punto de un infarto. Sí. A mí me enamora profundamente, yo voy a hablar aquí de Jonathan, porque es que Jonathan, yo lo conozco desde chiquito, y a mí me encantó ver su proceso en SmartFilms, cuando hizo Sempiterno, hizo su cortometraje. Me gusta mucho, a mí los actores como él, o como una Yuri Vargas, o como una Mayida, que son actores que no simplemente actúan, sino que son productores, directores, que se la juegan por crear, y no simplemente por firmar autógrafos, merecen todo mi respeto. Pero todo mi respeto. Entonces, yo a Jonathan lo veo y él es supremamente inquieto. Y acá estás dirigiendo, Jonathan, me imagino. Acá estoy dirigiendo por una idea que se me ocurrió desde el 2019, se vino la pandemia. Y en este momento en el que todos decíamos, ¿qué hago? Creo que se me ocurrieron muchas ideas que hasta este momento dijimos, hay que hacerlo. Hay que arrancar porque ese miedo de que a veces crear todo, tener todo controlado y tener el control. Pues a veces nos hace esperar y postergar un montón de cosas, y fue como hagámoslo, y he contado con actores, amigos, invitados, como en cada uno de los capítulos que duran 2 minutos, no, pero ha sido muy chévere, creo que es una experiencia muy chévere, todo lo que le estamos buscando también a esto, como tengo un experimento, y en la tarea siempre como de hacer, de explorar, de hablar, sobre todo disfrutar esto que hacemos con tanto amor, es eso. Imagínense, nosotros este año tenemos la categoría Filminuto Vertical, que es formato vertical, y es de telenovela. Es que nos cuenten en 90 segundos, exactamente, se llama Donde Tú Quieras. Donde Tú Quieras es una película que vamos a sacar finalizando este año, es inspiración, y es una marca de un restaurante. Y se llama Donde Tú Quieras porque cuando uno está en el plan de conquista, y uno dice, ¿dónde quieres ir? La respuesta es, donde tú quieras. Entonces, el restaurante se llama Donde Tú Quieras. Y la categoría se llama Donde Tú Quieras. Y nos deben mostrar en 90 segundos, como dice Jonathan, una telenovela, en 90 segundos, algo maravilloso, lindo que pasa en la conquista. Pero obviamente deben decir la frase Donde Tú Quieras en algún momento del corto. O sea, el corto debe durar 90 segundos, debe ser en formato vertical y debes en algún momento del cortometraje, debes decir la frase donde tú quieras. Ese es el product placement que debes hacer de esa telenovela. Pero mira que es muy curioso porque y el año pasado nosotros hicimos Filminuto Vertical y eran telenovelas de 90 segundos en formato vertical. O sea, está muy chévere porque creo que la telenovela sigue haciendo de las suyas. Sí, tiene mucho para explorar, tu gente. Perdón, bueno, pero donde tú quieras, a propósito, donde tú quieras, entonces, Fernando, ¿cómo ha sido ese pasar de una cámara, digamos, profesional, de una cámara supremamente, digamos, pues, no supremamente grande, pero sí grande, que genera un poco de respeto a un formato de celular? ¿Cómo ha sido esa experiencia que claramente tiene los cambios? Bueno, la experiencia ha sido, el ojo siempre está, sea grande o chiquito, el ojo siempre está sobre el lector, entonces uno trata de dar siempre lo mejor, de respetar ese lente. Pero si es un formato más recursivo, así para no tener como ese texto que también, digamos, en la vez me ha tocado, ¿no? Nosotros hacemos cámara de actuación de todo, es más recurso de pronto el movimiento o de hacer los planos más imaginativos que a ti se te pueda ocurrir con el celular, ¿no? Y además que estos aparatos también traen una capacidad también para hacer esto, maravillas, pues, que dan planos bonitos, que dan cosas muy lindas. Así que en comodidad, sobre todo para la persona que está grabando, es mucho más posible, digamos, que la persona que está grabando. No se siente el camarota grande o profesor, pero pues ahí está igual el ojo, el lente mirándote. Pero digamos, Yesenia, que ha tenido que enseñar
Y he tenido que, digamos, como la experiencia de demostrarle a la gente que con un celular también se pueden hacer cosas grandes. ¿Qué ha visto? Porque vivimos en un país que le cuesta hacer cambios, ¿sí? Que sabe que la tecnología llegó, que eso trae unos cambios, pero que nos cuesta meternos en esos cambios. Sí, mira que... Mira, Smartfit nació porque yo fui a hacer un casting para el paseo 2. Ya van como en el paseo 8, pero en ese momento era el paseo 2. Y yo me acuerdo que yo fui a hacer el casting y yo de una dije no. O sea, qué rabia. Este casting definitivamente ya lo deben tener escogido porque me lo hicieron con un celular. Y yo llegué y a mí me parecía todo raro. Y yo, y el chico, Juan Beltrán, es el que se inventa Smartfit, fue el que me llama, él era un alumno de mi hermano, me llama al casting. Entonces yo llego al casting del Paseo 2 y me lo hacen con un celular. Y yo inicialmente sentí rechazo. Fue como, me fue re mal en el casting porque yo dije, esto, o sea, aquí me están haciendo un paro y me están haciendo el casting con un celular. Después me enteré que Juan Beltrán se inventa Smartfit porque ellos hicieron todo con celulares. Hicieron el casting con el celular, hicieron la búsqueda de locaciones con el celular, todo. Porque mira lo que sucede. Yo hago el casting con cámara, descargue material, súbalo al computador, mándelo por WeTransfer. Mientras que ellos hacían el casting en el celular y lo mandaban a un grupo de WhatsApp. Y ya todo el mundo estaba viendo el casting. Y yo seguramente me tiré el casting porque yo lo juzgué. Yo juzgué ese casting con celular. Fue como, pero no, a todo el mundo se lo hicieron con celular. Y la búsqueda de locaciones fue toda con celular. Y Juan Beltrán, que era el segundo asistente de dirección, llega después, un año después llega y nos dice, oiga, venga, yo me quiero inventar un festival de cine hecho con celulares. Y me cuenta que el paseo todo había hecho con celular. Y yo, con razón me tiré el casting, no pasé, yo no le pruebo los a eso. Sentí que estaban mamando gallo. Como, ¿qué es esto? Resulta que no. Resulta que yo siento un poco que esos estereotipos que tenemos tan marcados en nuestra cabeza, tan estructurados y tanta resistencia al cambio, nos cuesta tanto cambiar que nos hace perder tiempo, nos hace perder oportunidades, nos hace hacer. O sea, es como, haga. Y experimente, y vívalo, y permítase la oportunidad de poder brindar otras opciones. Entonces, yo creo que, mire, no creo que las grandes cámaras ni las grandes producciones se acaben. Yo lo que creo es que va a haber oportunidades para todos, va a haber audiencias para todos. Pues, miren, yo por ejemplo veo, pues ustedes saben que yo tengo una productora y nosotros producimos para Netflix, para Amazon. Ustedes no se imaginan lo rigurosos que están siendo con la calidad. O sea, es que es una rigurosidad absurda, la imagen, el color. O sea, ya ahorita no es HD, sino HDR, que es High Definition Real. O sea, es una cosa muy potente. Pero yo veo a mi sobrino viendo Netflix en el celular. Y yo digo, o sea, es tanto esfuerzo que hacemos para que el 92% de las personas, por ejemplo, grabamos en 4K y era el boom. Pero los televisores no tenían 4K. La gente no podía ver eso. Entonces, lo mismo pasa con RCN y Caracol. Pues algunos tenemos cable y lo podemos ver en HD. Pero los que no pueden ver RCN y Caracol en HD, lo siguen viendo borroso. Entonces, creo que hacemos unos grandes esfuerzos en temas técnicos, pero que todavía la receptividad no es a todo el mundo. Sigue siendo muy excluyente la receptividad. Entonces pasa lo mismo que le pasó a Piñeiro, que es el director de Tango Feroz, y es, la película la están viendo en el computador. Y algo también suele, y algo así también suele suceder en el periodismo, se lo digo porque a mí también me sucedió. A mí me pidieron una prueba de presentación de noticias por celular, y yo dije, no, pero esto tiene que ser un chiste. Porque uno estaba, digamos, yo venía acostumbrado a que esas pruebas uno las hacía allá en estudio, ¿sí? Lo que quiera decir que es que hasta uno también le cuesta entender que las cosas cambiaron y que debe darse a esos cambios. Por eso es que quiero preguntarle, Fernando, cuando Jonathan lo invita a ser parte del evento de Algo en tu Mirada,
¿Usted qué dice? Sí. ¿Usted dice sí? ¿Hagámoslo de una? ¿O dijo, no, ese tipo está loco? No, para nada. Yo me envié una. Dice Jonathan, porque además, bueno, Yesenia lo conoce desde hace muchos porque todas esas ideas le han servido también para generar contenido, para que el producto que uno también escribe se haga visible. Y estas plataformas, estos editores encima los que han permitido esto. Entonces yo sin miedo le dije, esta es la forma de llegar a las personas horizontales. Bueno, usted dijo una palabra clave, miedo. ¿Lo sintió? No. Acá ya... El miedo no, es más como la forma, la manera de... más innovador, alguien. Entonces, no miedo para que dices el nombre de qué hacemos para llegar a que sea nuevo y vivir las personas. Entonces, de ahí surgió algo en tu mirada, en tu punto. Esa fue una idea que me dije desde tiempo, bueno, también, no la había oído. Que incluso estábamos reunidos con el grupo de amigos que siempre estábamos en el crear, y nosotros vivimos en junio, de uno. A veces los tiempos de. Todo cuadra, pero apenas cuadraron, pues, vamos en ese sueño de él y de todos. Pero Jonathan, ¿cómo fue, digamos, cuadrar todo para que se viera bien en Instagram? Porque me imagino que para eso tuvo que estudiar mucho la mega. No, pero realmente lo que hemos tratado de hacer es como hacer un contenido que sea fácil de es decir, son micro capítulos, o sea, nosotros nos hemos inventado un cuento acá con esta micro novela, entonces cada capítulo son 2 minutos, o algunos más, algunos menos, pero son máximo 2 minutos, donde contamos cosas muy, muy clásicas y muy conocidas de las telenovelas con las que crecimos. Situaciones muy conocidas, como que no hay que ser pobre, y el pobre terminó siendo el hijo de no sé quién, y entonces al final se va a morir, le dice tu verdadero padre. Todos esos recursos los estamos colocando como en función de algo en tu mirada. Quisimos precisamente como tener algo que no sea muy nuestro, sin saber si me gusta la gente o no, pero estamos haciendo. ¿Sí? No la encuentro. Algo en tu mirada te ve. Algo. Ok. Algo en tu mirada. Algo en tu mirada te ve. Y le creamos como, quisimos crearlo como un universo en el que se llama Algo en tu mirada porque todos tenemos una sola serie. Y estábamos como un poco en contra de la estética de las telenovelas donde el muchacho que vende los mangos en la esquina se tiene que ver perfecto y son así modelos. Entonces dijimos, vamos a hacer algo que de entrada la gente ya sea, digamos, por contrario, como antiestético, por decirlo de alguna manera, y queremos que todos, hasta la más guapa, tengan una expresión. O sea, unímoslas entre todos. Está fascinante, Jonathan, lo máximo. Me vas a quedar de un infarto, te aseguro. Yesenia, novelas para redes. Producciones para redes sociales. ¿El smartphone lo ha pensado? ¿Lo ha contemplado? Perdóname que estaba viendo algo en tu mirada. ¿Qué? Bueno, novelas para, o producciones para redes sociales, de 2 o 3 minutos, incluso hasta menos. ¿El smartphone lo ha pensado? ¿Lo ha contemplado? No lo hemos pensado. Nosotros ahorita abrimos categoría internacional, que es como una gran apuesta a cortos de máximo 15 minutos, que es como nuestro máximo récord, y es porque son formatos cortos, pero no hemos pensado en series o en cosas así, no lo hemos pensado todavía, no nos hemos arriesgado a eso. Pero creo que lo que está haciendo Jonathan, de verdad, me parece fantástico. O sea, lo estaba viendo, me parece divino. Porque es que además, es
lo da la generación de ellos, que me encanta, o sea, lo da la generación de ellos, y es, vamos a coger esas telenovelas y vamos a unir las hojas, y eso te lo permite Instagram y te lo permite la generación de ellos, y se los permite de una manera maravillosa experimentar sobre eso. Parece divino lo que están haciendo, o sea, felicitaciones, muchachos, de verdad, a mí estas cosas, a mí me hinchan el corazón de ver lo capaces que son y los genios que son cuando se le miden este tipo de cosas. Parece lo más. Pues es una de las cosas que traen las producciones por celular de los cuerpos de Yesenia, es testigo que está todos los días en eso, es que no necesita de mucho presupuesto, ¿sí? Quisiera que Jonathan y Yesenia nos pusieran un poco sobre eso. Mira, grabar con una Alexa implica 4 millones de pesos diarios de alquiler. Y para tú manejar una Alexa, necesitas 3 personas. Necesitas el camarógrafo, el foquista y el asistente de cámaras. Suma eso cuánto te da en temas de presupuestos. Y encima, pues, se te va el foco. Los celulares están hechos para usar el foco, que eso es una gran ventaja. Pero digamos, por ejemplo, implica muchos costos. Muchos costos, que cuando tú quieres contar una historia, pues llegas a ese presupuesto y hasta ahí te llega la ilusión. Entonces, la ventaja que tenemos con los celulares es que están al alcance de nuestra mano y que, como dice Tarantino, y es una frase que me encanta, yo para contar una historia no necesito sino un lente. Y ustedes saben, nosotros tuvimos a Robert Rodríguez acá en Colombia, y Robert Rodríguez dijo una cosa que me encantó, y él decía, miren, cuando yo no tengo presupuesto, no tengo creatividad. Entonces, creo que el ejercicio sí está en querer hacer las cosas. Ya hoy en día todo está hecho. O sea, imagínate, Jonathan, que es un guarda ideas, que es un creativo en potencia y que todo el tiempo quiere estar haciendo y creando. Imagínate, Jonathan, con la frustración de que tiene que llegarle a RCN y a Caracol, que eran las únicas opciones que tenían y que teníamos hace muchos años para poder contar nuestras historias. Entonces, él desesperado por llegarle a RCN a Caracol para que en medio le pararan bolas. No, hoy en día, Jonathan, esa es la belleza y lo mágico de la democratización que tenemos hoy en día. Y es que Jonathan tiene su celular y tiene el canal. No necesita más. Uh-huh. Jonathan. Gracias, Yesenia. Jonathan. Es eso. Gente, creo que a veces hay muchas ideas La limitación económica está. He visto amigos tratando de buscar recursos para sus producciones, inversionistas, y es un tema realmente muy complejo y es frustrante incluso cuando no logres tener todos esos recursos, pero tienes y confías en tus ideas. Entonces creo que está lo que estamos hablando, es entender qué herramientas tengo, qué tipo de producto quiero mostrar. Y creo que en eso consiste en este momento que tenemos variedad, ¿no? Y ahorita ya no es como antes, que entonces si no era con esta cámara y esto no funcionaba, sino que ahorita tenemos las plataformas, las redes sociales, los celulares de diferentes gamas, de diferentes todo. Y todos son muy, muy prácticos para hacer este tipo de contenido. Es literal lo que me pasó. Yo tenía una idea, pero si yo me hubiera quedado esperando entonces a conseguir esa cámara, tener todo el equipo, pues ahí estaría guardada. Entonces dije, ¿cómo le? Y él está consumiendo gente, ¿no? Ahí está llegando a personas que a veces preguntan, oye, ¿qué es esto? Y van llegando y se han añadido, y pues, como subiendo, y ha llegado gente solo por decir, está bien, ¿qué es? Tiene su gente, tiene su público, tiene su formato, tiene su tono, y creo que es pensarlo como cuando uno va a un restaurante, en el que hay variedad. ¿Sí? Te puedes comer el caviar, el salmón, lo que quieras, pero si te gusta la comida, que es. Y son gustos. Entonces creo que ahora tenemos la posibilidad de poner como la carta y que la gente escoja lo que quiere ver. Y nada es mejor que otro, simplemente es el gusto. A uno le gusta la carne, a otro le gusta el pollo, a otro le gusta la criolla, a otro la italiana, pero para cosa. Entonces, yo lo he visto así. Bueno, Fernando, ¿usted cree que el mundo de la actuación está preparado para hacer odio?
producciones por celular, o cree que todavía hay ese conservatismo en la mente del actor que tiene que ser con toda la parafernalia como estaban pues acostumbrados? Pues yo hablo de manera personal. Desde la primera vez que se publicó la primera historia con celular, ya estamos más que preparados. Y yo creo que acá el actor en Colombia ya lo tiene más que identificado. Porque pues no solamente está a contar la historia, como decía Yesenia, como dice Jonathan, esperando a que te llamen la subproductora y hacer no, porque hay muchas historias que se pueden contar y que se pueden realizar con estos aparatos. Yo siempre he creído que lo más importante es una buena historia. Cuando tú tienes una buena historia, busca como sea grabarla, como sea producirla, como sea, y ahí ya tienes la oportunidad de hacerlo, porque ¿quién no tiene hoy en día un celular? Que hoy en día hay aparatos muy, muy sofisticados, pero ya tenemos, se puede comenzar con lo que sea, con lo que sea. Yo veía las primeras ediciones de Smartphones y siento que muchas personas contaban sus historias con el celular o con lo que tenían en ese momento. Y sí, fueron visibles porque se arriesgaron a verla, a hacerla por el celular. Entonces, pues yo espero que, como yo, todos los actores estén vanguardistas con el celular, que es una herramienta muy útil. Bueno, Yesenia, ya para finalizar, ya por ir cerrando, Yesenia, quisiera que usted nos contara, hoy, a 2023, ¿cómo ha sido, digamos, qué tan satisfecha está usted con todo ese mensaje que ha llevado a través de Smart? Mucho. Veo a Jonathan y ya todo valió la pena. Todo valió la pena. No sabía que se conocían. No sabía que se conocían. Este festival vale la pena. Verlos producir, verlos hacer cosas, a mí eso me llena de mucha ilusión. Ver a Jonathan hacer esto, me pasó por ejemplo con un joven de San Basilio de Palenque, un niño de 16 años que cuando descubrió que podía usar el celular para contar historias, le grabó los 3 videoclips a 3 de sus amigos raperos del pueblo, y ya hoy en día creo que tiene una serie web de 5 capítulos. Ver a Tamario es de la Comuna 13 de Medellín, que cuando vio que podía contar historias con su celular, ya hizo una película, y puso todo un barrio a trabajar en la película. Y toda la Comuna 13 está participando de la película de Tamario. Cuando yo veo esas cosas, a mí eso me llena el corazón, porque yo sé que eso les da a ellos propósito de vida, les da, sobre todo, para mí lo más importante es que les da escuela, o sea, les da escuela, porque es que, miren, Dago García, creo que es el productor más importante que tiene Colombia en temas de cine, Dago, su parche con sus amigos todos los fines de semana era hacer cortos de 5 minutos. Ese era su parche, y Dago logró con eso tener una hoja de vida, una experiencia que si hubiera esperado a que le pagaran, pues no la tendría. Y hoy en día Dago es uno de los principales productores de cine de este país, porque tuvo escuela y no tuvo necesidad de estar esperando que le dieran oportunidad, sino que él hacía. Alguna vez mi esposo me dijo que a Picasso una vez le dijeron que era que él tenía mucha suerte, y Picasso dijo, sí, pero siempre me agarra trabajando. Entonces, yo creo que es súper importante que uno haga, que a uno la suerte lo agarre y las oportunidades lo agarren haciendo. Y no esperando que llegue una gran oportunidad, quién me va a producir una gran película. Eso no va a pasar si no estás en ese proceso, como lo está haciendo Jonathan. Entonces, a mí sí me hace muy feliz ver, y ojalá todas las personas que estén escuchando esta entrevista vean el ejemplo de Jonathan y se den cuenta que finalmente, si quieren contar historias, solo necesitan un lente, como les dice Tarantino, solo necesitas un lente para contar tu historia, y las plataformas están creadas, está creada Smartphones, un festival que te da la oportunidad de proyectar tu corto en sala de cine. Este año, les quiero contar, se nos montó Procinar, así que nuestros cortos van a ser estrenados en Procinar, y estamos súper contentos porque esto ya de verdad es llegar a las salas de cine profesionales totalmente validado, cine con celular en San Francisco.
Entonces me parece súper lindo. Participen, se cierra la convocatoria el 31 de julio. Está categoría juvenil, categoría profesional, filminuto vertical, que les digo por un 90 segundos, filminuto horizontal, se ganan 20 millones de pesos. Están abiertas las categorías hasta el 31 de julio para que participen y tengan la posibilidad de vivir una experiencia maravillosa en un festival de cine, como digo yo, con todos los juguetes. Bueno, y Jonathan, esta producción de Algo en tu mirada, ¿tiene algo que ver con la canción que dice que hay en tu mirada de Juan Ignacio Mochi? ¿O es pura coincidencia? Es que con todo, ustedes tienen que ver que nosotros pensamos, estemos en un capítulo, en una canción, en una historia, la música romántica, en esos amores que hacen sacar suspiros, en todo, o sea, todo, todo. Aquí me voy a leer, Andereza, todas están, aquí hay una mezcla de toda esa vaina. Pero tú estás muy chiquito, Jonathan, tú te veías esas novelas, estás muy chiquito. Mi abuela se las, o sea, a estas alturas que están dando Rosalinda, yo sé que mi abuela se las está viendo otra vez. Todas las repeticiones con mi abuela, pues se habían televisado, me acuerdo perfectamente. ¿Qué estás poniendo? En tu mirada. Bueno, Fernando, es, piensa entonces, o quiere continuar, digamos, participando en estas producciones por celular, para redes sociales y para todas las plataformas que hoy día hay para los actores. Sí, por supuesto. Nosotros continuamos. Nosotros, como te dijimos, tenemos un grupo que estamos con Jonathan, que se llama Escena 22. Nosotros no ha habido año que de pronto no hemos participado en smartphones o que hemos creado también nuestras propias cosas. Entonces creo que se ha abierto una puerta grande para que todos los que tengamos una idea la utilicemos y nos arriesguemos. Entonces, por supuesto, seguimos con esta idea de los celulares y contar las historias por medio de ellos. Bueno, entonces ahora yo los invito a que cada uno de ustedes hagan un poquito de publicidad a lo que están haciendo, por ejemplo, al Smartphone de este año, Yesenia, que tengo entendido que va a ser en el Teatro México de la Universidad Central. Vamos a estar en el Teatro México de la Universidad Central, vamos a estar en el Centro Comercial Vima, vamos a estar en las salas de Procinar, vamos a tener un gran festival de cine, así que participen, va a ser la última semana de septiembre, pero la convocatoria está abierta hasta el 31 de julio para que manden sus cortometrajes, pueden participar en las categorías que quieran. Desde el año pasado empezamos a implementar una cosa muy chévere y es que tenemos categorías que son transversales y es que con el mismo cortometraje puedes participar en diferentes categorías. Por ejemplo, si participas en la categoría filminuto vertical, donde tú quieras, y le metes mínimo una escena de 30 segundos en Transmilenio, puedes participar en las dos categorías. Entonces te puedes ganar 20 millones de pesos con el cortometraje en donde tú quieras y con ese mismo corto te puedes ganar 20 millones de pesos en Transmilenio. Entonces, con el mismo cortometraje puedes participar en diferentes categorías y puedes ganarte más plata si te llegas a ganar todas esas categorías. Entonces, participen, están abiertas las convocatorias, entren a nuestra página www.smartfilms.com.co. Lean términos y condiciones, eso es importante, por favor, el brief. Es un resumen de los términos y condiciones, pero también están los términos y condiciones grandes. Léanlo porque pues pedimos el detrás de cámaras, fotos del detrás de cámaras, pedimos el póster a Peter. Entonces como que se piden esos requisitos para que por favor los cumplan, porque si no quedan descalificados y participen. Más de 150 millones de pesos en premios. Bueno, Yesenia, como confidencia, ahí estaremos para acompañarlos y respaldarlos en el Smartfilm 2023. Jonathan, cuéntenos por favor, Algo en tu mirada. Háganos un poco de publicidad de Algo en tu mirada. Pero no se puede ver Algo en tu mirada. Vayan a Instagram, a Facebook. Estamos en todas las cuentas como Algo en tu mirada TV para que te vean. Porque está muy chévere. Estamos haciendo un drama muy corto. Dijimos, vamos a hacer la primera micronovela, así la hemos llamado, la primera micronovela para sociales, donde tenemos el universo de nuestra ceja, para que la disfruten, para que se la gocen, para que disfruten este mejor aquí con tintes de comedia que estamos haciendo. Vamos a tener muchos actores invitados, bien amigos que se han unido y que quieran traer este parche, y ahí se han ido como vinculando.
No se pierdan en todas las redes sociales, Elven Tu Mirada TV. Síganos, compártanla y bueno, hoy 2023 estamos con Elven Tu Mirada TV. Vamos a ver qué viene porque obviamente la creatividad no tiene límites. Bueno, y si se mueren de un infarto, ya saben de quién es la culpa. Así que, bueno, Fernando, cuéntenos, por favor, algo en tu mirada. ¿Va a ser muchas maldades? Muchas, muchas. Acá ustedes se van a reír, van a odiar, pero pues ahí van yo voy a encarnar todo eso de malo, ese antagonista que a mí a lo largo de toda la historia, en todas las telenovelas mexicanas, colombianas, ahí van a ver. Se van a divertir más que odiarlo, pero sí, van a haber muchas maldades. Y además que no soy el único villano allá. Hay muchos más. Y van a entrar nuevos. Pero ese malo, ¿a qué personaje o a qué actor de los años 80 o de los años 90? A todos. Ese encarna a todo el malo personajudo y villano de la mirada siniestra. Y bueno, cuando yo hago eso, veo novela de las que me hacían reír, de las que me hacían generar tantas cosas que ahí trato de plasmar un poco. Y lo mismo están haciendo todos nuestros compañeros. Hay una villana también que es mi compañera, que es la que me ayuda a hacer todas las maldades y también está metida en ese cuento de hacer la vida imposible a los protagonistas que es Jonathan y Juliana. Y pues bueno, van a ver actores invitados como dice Jonathan, entonces esperemos, no sé, Yesenia también en un capítulo se nos puede unir con esta cena, se debería vivir, entonces lo máximo. Pues bueno, señores, muchísimas gracias por estar aquí en Confidencial Colombia. Estaremos entonces muy pendientes de lo que ocurra con el Smartfin y de lo que ocurra también en algo en tu mirada que nos tiene ahí como bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Como de acuerdo, yo recuerdo que había una frase en los años 80 y 90 con la que terminaba una novela y oye, ¿será que la mamá? Porque terminaban justo en la parte más emocional. Algo así pasa con algo en tu mirada, ¿cierto? Yo así tal cual, están diseñados los capítulos para que queden el río en el tío. ¿Qué pasa en el tío? Qué chévere. Pues bueno, señores, muchísimas gracias por estar aquí en Dialoguemos con Confidencial Colombia. Mañana estaremos con la chiva electoral con los candidatos a las alcaldías y gobernaciones de las próximas elecciones de 2023. Recuerden que el viernes estará Mauricio Salazar y Mauricio Arroyave con el sonido. Muchísimas gracias a todos. En una próxima ocasión, pues los esperamos. Gracias.